Señoras y señores, ya estamos aquí por fin con la Groupie Pandi. Estoy aquí. Uy, ¿quién está ahí? Hey, ¿qué pasa, gente? ¿Cómo estamos? Yo soy Kevin Díaz. Bienvenidos a un nuevo vídeo. No estoy gritando porque, bueno, no suelo gritar. Punto número uno. Dos, estamos en el airport, en el aeropuerto de Heathrow. Es un aeropuerto internacional de London, bro, de la ciudad de Londres. Un aeropuerto en el cual pasa mucha gente al día. Muchísimos. No sé si me atrevería a decir millones, pero oye, me voy a atrever. Hoy me siento atrevido. Estamos en ese aeropuerto esperando ya dentro de una hora y pico. Entro a una sala de embarque, a embarcar. Embarque, 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 embarque. Uy, no. Estoy usando verbos que hasta ahora no debería usar. Básicamente, dentro de unas horas estaré en un avión que no me va a llevar a Seúl, me va a llevar a Múnich, una ciudad de Alemania, y de ahí ya cogeré otro avión que sí me va a llevar a Seúl, baby. Por supuesto que voy en busca de RM, de BTS. No, pero ya hablando en serio, estoy muy emocionado de este viaje, estoy muy emocionado de compartirlo con vosotros, con todos ustedes. He dicho vosotros a propósito, calmaros, sé hablar español. Creo. Y nada, estoy un poco cansado, nervioso, tengo hambre, pero a la vez no sé si quiero comer porque tengo el estómago como revuelto de los nervios, del sueño, del cansancio, de la emoción. Es un cúmulo de muchos rollos pimpollos, pero tengo muchas ganas, tengo muchas ganas. Es mi primera vez en el continente asiático y por supuesto es mi primera vez en Seúl, Corea del Sur, brother, la ciudad que vio crecer a BTS. Tengo muchas ganas, tengo muchísimas ganas, sobre todo porque desde muy joven mi sueño siempre fue ir a Japón, como primordial era Japón, luego con el tiempo fue Japón, México, sobre todo para probar unos tacos al pastor original, baby, ya tú sabes, pero gracias al K-pop, Japón ha quedado como que en un segundo lugar que se la está peleando con México, y por supuesto tengo todavía muchas ganas de ir a Japón, pero ya no tantas como tenía al principio, y el puesto número uno se lo ganó Corea del Sur, brother, obviamente. Entonces estoy cumpliendo un sueño, estoy cumpliendo un sueño. En este momento estoy solo, desgraciadamente por X motivos, pues mi novia no ha podido viajar conmigo, pero en Seúl me voy a encontrar con CCV Masdae, muchos lo conoceréis, con su novia, van creo que dos parejas más, no sé qué rollo pimpollo, brother, pero lo único que sé es que vamos a reventar YouTube. De buena manera, obviamente. Entonces, no sé cómo va a seguir este vídeo. Lo que sé es que os vais a venir conmigo desde el aeropuerto hasta Seúl, hasta que nos encontremos con el grupo allí, con la banda del patio, brother. Y os vais a venir conmigo, con esta camarita. Vamos a viajar juntos a Corea del Sur. Así que acompañadme, babies. Vale, aquí enseñamos un poquito más lo que es el aeropuerto. Mirad, es bastante grande, tiene muchas sillas de, pues bueno, para la sala de espera. Tenemos una tienda Rolex, ahora voy ahí de compras un momento, que debo comprarme un par de relojes. No, ya hablando en serio, por allá al fondo tenemos un restaurante León. Bueno, tenemos muchas cosas, no sé si va a saltar el copyright por enseñar marcas, pero estoy dando aquí publicidad gratuita. Y básicamente la zona de arriba es como la zona de comida, creo que hay una zona de tecnología allá al fondo, lo que es allá al fondo, esa que veis ahí negra, Oxion, no sé cómo se llama. Y ya de resto lo demás es más, al lado hay una de juguetes, bueno, comidita por aquí arriba, por abajo más que nada hay pues un, mira, ahí está Gucci, también voy a ir de compras ahí ahora, y poco más, una sala de espera. La verdad, esto sí me entristece un poco, y es que los asientos no son como de muy gama alta, ¿no? Son asientos normalitos, son cómodos, pero si tienes que esperar aquí 10 horas, brother, no es tampoco el mejor sitio para esperar tanto tiempo. ¿Qué pasa, gente? Estamos aquí de vuelta, vale. Les voy a actualizar un poquito sobre qué es lo que ha pasado, porque para mí han pasado muchas horas, pero para vosotros ha sido un corte ahí de edición, respecting the street. Vale, resulta que cuando llego a Alemania no me encuentro muy bien, siento el estómago revuelto. No voy a entrar en detalles del por qué, pero simplemente no me encontraba bien, no sé por qué. Y dije, brother, voy a guardar todo el equipo de cámara, no quiero saber nada ahora de grabación, solo quiero recuperarme, porque como llega a Seúl con este síntoma, no sé qué va a pasar, amigo mío, de verdad estaba preocupado. Pero bueno, he llegado a Seúl, me he recuperado, todo perfecto, no he grabado nada porque no tenía ánimo, simplemente quería recuperar. Ya la mitad del vuelo estaba mejor, creo que lo que me hacía falta era dormir porque de verdad estaba muy cansado, estaba nervioso, en fin, un cúmulo de cosas, estoy cumpliendo un sueño, ¿me entendéis? Entonces creo que los nervios y todo eso me han jugado una mala pasada en mi estómago. Estómago, ¿por qué me fallas de esa manera? Bueno, volviendo al tema, estamos ya en Seúl, en Incheon Airport, señores y señores, el país, la ciudad que ha visto crecer a BTS, oh my god, ojalá apareciese RM detrás de esa columna. Ojalá. Bueno, ahora os voy a enseñar un poquito la estructura nada más salir del aeropuerto. Más adelante, porque ahora no hay mucho que ver del aeropuerto. Cuando tú llegas a un aeropuerto
pues no hay mucho que ver del aeropuerto como tal. Cuando entras es cuando ves la calidad del aeropuerto, por así decirlo, porque quiero hacer un vídeo que es mostrando cómo es este aeropuerto, ya que este aeropuerto ha sido galardonado en 2019 como el tercer mejor aeropuerto del mundo. Así que, señores y señores, se viene un vídeo top. Pero bueno, os voy a enseñar un poquito lo que hay dentro del aeropuerto cuando llegas, que son restaurantes para comer y todo ese rollo pimpollo. Y es un sitio bastante limpio. La estructura que ves nada más salir es bestial, ahora os lo voy a mostrar. Los autobuses también están muy interesantes. Bueno, dejemos el rollo pimpollo de lado. Vamos a aprovechar estas 2 horas que tengo hasta que venga Cristian, que es cuando él aterriza con la Grupipandi, y vamos a enseñarnos un poquito esto y a ver si como algo. Ahora nos vemos. Bueno, ahí tenemos un autobús coreano, brother. No sé a dónde irán, la verdad. Pero bueno, allá al fondo, no sé si puede apreciar, a ver si cuadro la cámara un poquito, vale. Ahí se ve como una especie de túnel bastante guay. Ahí se ve también una arquitectura, que es que en cámara la verdad no se aprecia bastante, pero mola muchísimo. Ahí ves al fondo como una cúpula. Y bueno, os voy a mostrar más o menos la entrada. Esta es la entrada, por ahí he salido. La entrada, madre mía, la salida. Por ahí he salido yo, ahí hay un hombre que parece que va a defecar. Bueno, por ahí he salido yo, salgo, estoy ahí, ahí estaba grabando, brother. Y la temperatura está perfecta. Mirad más o menos la estructura de esto, brother. Es precioso. Ahora vamos a ir adentro para que lo veáis. Pero me gusta, me encanta. Me recuerda un poco esta salida al aeropuerto de Bogotá. Obviamente, sin esa estructura que hay ahí al fondo que os he mostrado antes. ¡Hala, hala, hala! ¡Dios! Han pasado súper cerca el uno del otro, brother. ¡Madre mía! Carrera de autobuses en Seúl. Bueno, ya estamos dentro del aeropuerto, ¿vale? Os voy a enseñar un poquito. Mirad lo que tenemos detrás, brother. Tenemos como una especie de escenario, ¿vale? Con un piano ahí. Una pantalla súper grande. O sea, eso no sé por qué lo tienen ahí, pero es como que hacen eventos y cosas así. Os quiero enseñar una cosa que me ha llamado muchísimo la atención. Este sitio al que vamos a ir ahora se llama Lotería, ¿vale? Y quiero que me digáis vosotros si no es una especie de McDonald's y Burger King combinado. Anda, hay un KFC ahí justo. Voy a ver qué tiene el KFC. No voy a comer, pero quiero ver si hay algo diferente aquí en Corea. Mirad esto. No sé si se alcanza a apreciar, pero el menú para mí se ve idéntico a uno del burger. O sea, me parece igual. Los precios no los alcanzo a ver. Bueno, si una hamburguesa con patata y bebida vale como 7.400 won, que son casi como 7 dólares. No está nada mal, vamos a ver el KFC. Ah, bueno, sí, mirad esto de aquí, por cierto. Una especie de parquecito. Ahí bastante bonito, hay bastantes cosas de ese estilo por aquí alrededor. Vamos a ver el KFC, sin hacer mucho ruido. Lo que tiene el KFC. Vale, tiene lo mismo, brother. Sí, prácticamente tiene lo mismo, no veo nada diferente. Yo quería hacer algún vídeo de así es un KFC en Corea del Sur, pero no veo nada diferente. Un poco decepcionante lo del KFC, lo tengo que decir. O sea, yo tenía ya pensado hacer un vídeo así, pero no sé por qué no tiene nada diferente el KFC aquí, por lo menos en el aeropuerto. A lo mejor en el aeropuerto lo hacen más internacional el KFC, ¿no? Porque es prácticamente lo mismo que hay en Londres, o sea, no os voy a mentir, y lo que hay en España. A lo mejor en el aeropuerto lo hacen más internacional, no le meten cosas más coreanas, porque pues saben que aquí viene más que nada turista. Pero bueno, mirad. La zona en sí, lo que es la zona de llegadas, cuando tú entras y todo este rollo pimpollo, pues entras por, bueno, entras a la zona, sales del aeropuerto, no sé aquí la redundancia cómo va a ir, pero bueno, básicamente un pasillo largo, es básicamente lo que hay en todos los aeropuertos, de verdad. Lo que obviamente cambia aquí son tiendas, ahí hay una tienda al fondo que me recuerda un poco a una que se llama la del Tesco de Londres, pero bueno, no me voy a enrollar mucho enseñando eso, porque eso ya lo enseñaré cuando haga un vídeo del aeropuerto. Lo que vamos a hacer ahora es simplemente ir a la parte de arriba, que creo que es la parte que más cosas tiene para comer, porque aquí abajo la verdad no hay tanta cosa, y vamos a ver qué comemos, brother. Tengo muchas ganas de zampar algo y a ver cuándo viene Cristóbal. Sí, sí, V. Señoras y señores, ya estamos aquí por fin con la Grupipandi. Estoy aquí. Uy, ¿quién está ahí? Bueno, estamos aquí, vamos a presentaros un poquito a la gente. Aquí en quién estamos, por favor. Hola, ¿quién es? Hola, yo me llamo Pedro, ¿cómo estáis? Pedro. Yo soy de aquí, de Albacete, digo, de Seúl. Sí. Bueno, yo soy Ray y Asana. Hola. Di algo. El favorito. Eso. ¿Qué es lo que más te gusta de Seúl? ¿Qué es lo que más te gusta del aeropuerto? Digo, de Seúl. De momento en el aeropuerto, tío. No hemos visto más. Yo creo que ya lo hemos visto todo, nos podemos ir de vuelta para Madrid. O sea, yo ya me he cansado de Corea. Me parece todo demasiado. Sí, vale, tenemos a un idol y ahí a su manager. Es al revés, ¿no? Sí, hombre, me da. Ya lo sé, por eso lo he dicho. Tenemos aquí a Patri. Patri, eso me ha traído. Oye, Patri, lo de que tú estás sola, lo de que estás sola es una indirecta que te hemos hecho. Mira, estoy sola porque estoy harta de que me roben el novio siempre. ¡Te mato! Bueno, por fin estoy acompañado. Es un micrófono. Por fin estoy acompañado de gente, no estoy solo. Aunque me he equivocado de terminal, pero bueno, ha valido la pena coger el bus para ir a verlo. Estamos aquí con CCV. Y se lo he robado a Patri.
Señoras y señores, no sé si esto ya lo he dicho antes, bueno, sí, ya estaba obviamente en Seúl, pero aquí ahora mismo estamos grabando desde la terraza del hostal donde nos estamos quedando con CCV, que está ahí. Up, un behind the scenes, un b-roll. ¿Cómo estás, mi hermano? Mucho gusto, Kevin Díaz. Mucho gusto, vida separada colombiana. ¿Me das la mano? O sea, gracias. Bueno, estamos aquí, mirad qué vistas, ¿vale? A lo mejor, no creo que se aprecie, porque estoy viendo en pantalla, no se aprecia tanto como debería ser, porque la vista, la verdad, está bastante bien. De hecho, por ahí, muy al fondo, se ve un edificio muy alto que se parece a uno de Londres. Pero bueno, estamos aquí con mi hermanastro, brother. Foto, bro. ¿Qué tal te ha parecido lo poco que hemos visto de Seúl? Que ayer tuvimos un día bastante ajetreado. Os resumo, básicamente, salimos con unos amigos a un barrio... ¿Cómo se llamaba el barrio, brother? Al barrio de Konkuk University. Ah, sí, el de la Universidad de Konkuk, sí, que es un barrio más que nada para beber, para jóvenes. Esto es el rollo pimpollo, sabemos, estamos en la flor de la juventud. Fuimos a ese barrio y estuvimos comiendo barbacoa coreana, muy buena, carne de cerdo, súper, súper barato. Esto lo iremos diciendo en otros vídeos, puede que hagamos un vídeo hablando sobre qué tan caro es comer aquí, todo ese rollo pimpollo, pero 10.000 won por toda la carne que tú quieras, por una o sea, una locura. Pecado, es una cosa de loco, Bambi, boludo. Y luego a la vuelta, vale, esto ya fue la guindilla de oro, íbamos a coger el metro, hubo un pequeño percance, no vamos a entrar en detalles, nos habló para Ray, y entonces, nada, pero estuvo todo bien, el metro cerró, entonces eran como casi una de la mañana, tuvimos que venir andando, llegamos aquí como a las 2:30 de la mañana más o menos. Dos horas y pico. Sí, por ahí andando, vimos bastante Seúl, o sea, una ciudad muy tranquila por la noche, muy segura, eso fue lo que nos transmitió, ¿verdad? Seguridad ante todo. Totalmente. Tendríamos que haber llegado al hostal como a las menos de la 1 de la madrugada, o sea, mucho menos, y acabamos llegando casi a las 3. Por venir andando por la noche, pero todo muy, muy bien. Entonces, fue un día bastante ajetreado. Sé que este vlog ha quedado muy loco, pero ahora se van a ver vídeos... Pero ahora se van a venir vídeos mucho más organizados, hablando sobre muchos temas de Seúl. También ir al canal de CCV, que va a subir vídeos a tope. De hecho, vamos a grabar hoy uno, obviamente, los dos. Tienda de BTS, BT21 Bibimbap. Luego tú vas a hacer hoy un reto de 24 horas comiendo de máquinas expendedoras de Corea. Yes, sir. O sea, que se prepare tu barriga, monstruo. Monstruo. Pero bueno, aquí vamos a despedir el vídeo con esa terracita de nuevo. Oh, my God. Sé que no se aprecia en cámara, pero las vistas están de lujo. Despedimos aquí el vídeo, mi gente bonita de todos los países. Nos vemos. Y nos vemos. Estar atentos porque se vienen vídeos. Se le fa, che le bambino. Peace out. Peace out.